Juan Carlos, ¿cómo van las cosas por allá? Te saludamos con mucho gusto. Amigos de TVC Sports Alía, ¿cómo les va? Un gusto saludar desde Avándaro, Estado de México, donde las Águilas del América se encuentran en una mini pretemporada de cara a lo que será ya el cierre de este torneo. Estamos con Diego Reyes, quien le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en TVC Sports Alía. Diego, pues ya esperando cerrar de buena forma este torneo, ¿no? Dos partidos más lo que le restan para incluso todavía buscar ese liderato general, ¿no? Antes que nada, buenos días a todos los que están viéndonos y a ti también. Muchas gracias por la entrevista y sí, creo que es una gran mini pretemporada, creo que ayuda en muchos aspectos, tanto en lo físico como en lo mental, y bueno, hacemos más grupo, ¿no? Creo que es importante convivir, y bueno, estamos muy contentos de poder ya estar en la liguilla, pero no conforme, ¿no? Queremos estar entre los primeros lugares, y es lo que vamos a tratar de hacer. Diego, se dio un golpe de autoridad ganando los tres clásicos, ¿no? Pumas, Cruz Azul y las Chivas, pero también decía su técnico Miguel Herrera que realmente eso no cuenta si no salen campeones esta temporada. Sí, bueno, más que golpe de autoridad, creo que fue un golpe de confianza para el grupo, creo que vino muy bien anímicamente para nosotros el poder conseguir los tres clásicos, el poder quedar en la historia de esta gran institución, pero como bien dice el profe, no creo que no sirve de nada si no conseguimos algo importante. Vendrá para ti ya tus últimos partidos con las Águilas del América, y tú siempre has dicho, ¿no?, que en tu mente está por lo menos irte con el título allá a Portugal. Sí, claro, es lo que he soñado desde el principio, la meta que me tracé desde el principio. Bueno, espero poder conseguirla, pero sé que me tengo que esforzar muchísimo, tanto grupalmente como individualmente, para conseguirlo. Hoy este grupo, ¿cómo lo ves? ¿Sólido en todas sus líneas, en defensiva, en media cancha, en la delantera, como para buscar trascender en este clausura 2013? Bueno, sí, creo que tenemos un gran equipo, grandes jugadores, grandes personas, y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien para conseguir cosas importantes, ¿no? Creo que venimos haciendo las cosas correctamente y bueno, hay que seguir de la misma manera y del mismo camino. Oye, Diego, ya también pensando lo que será tu salida a Europa ya, ¿cómo vas con el portugués? Pues ahí voy, la verdad que no he tenido tiempo de estudiar mucho, pero pues ahí voy, poquito a poco. Oye, en selección nacional también ha sido pues un año redondo para ti, sobre todo con la selección mayor de José Manuel de la Torre, ¿no? Pues sí, gracias a Dios, me han tomado en cuenta, ya debuté en la mayor, estoy muy contento, pero bueno, hay que pensar solamente ahorita en el América, que estoy acá. Finalmente, Diego, y agradeciéndote, ¿cómo ves el partido de entrada ante Pachuca y después contra los Tigres, donde, insisto, ¿no?, se pueden jugar la primera posición de esa tabla general? Sí, nos podemos jugar la primera posición de la tabla general, dos grandes equipos, con grandes jugadores, y bueno, va a ser unos partidos muy bonitos. Pues ahí está, Gerardo, las palabras de Diego Reyes. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gerardo, has dicho, por favor.